Ahora vuelta la parada. Vuelta la cámara, no es pedo. Mira, aquí lo que vamos a hacer. Primeramente lo vamos a acomodar. ¡Ey! ¡Dale, por favor! Vamos a acomodarnos y yo tengo que empezar con la etapa número 1 del fase 3. Y vamos a seguir adelantando, ¿no? Por favor. Con eso. Sí. Gracias. Seguimos avanzando, ¿no? Ándale, pues con permiso, sale. Aquí empieza la grabación del vlog de el detrás de cámaras de el disco Enfiestados pero encerrados, o encerrados por enfiestados, ¿qué era? Algo así, ¿verdad? Y ahorita vamos a comprar unas cosas al supermercado y aquí en Hermosillo nos dejan entrar si no traes tapabocas, entonces aquí venimos vestidos de ninja. ¡Wah! Y pues ahí vamos a traer unos pedazos de ese rollo, vamos a guardar nuestra sana distancia y vamos a tomar nuestros sanos pistos. Pero si no, tenemos que borrar ese pedazo, ¿verdad? Pero bueno, todo bien, yo y el Pepe y el Willy, bien niñas, o bien ninjas. Vamos a hacerle promoción. Aquí venimos a comprar lo que se ocupa. ¿Qué se ocupa, Pepe? Agua mineral, hielo. Ok. ¿Qué era lo que le iba a decir a la muchacha? No, pues aquí vamos a cargar el hielo y... ¡Tengas miedo! Esa es la única cerveza que hay disponible. Saguaripa y Bukibichi, ¿cómo se llama? Del Bukibichi, mira. Consume local. Pero esta sí hay. Esta sí hay. Esta bebida sí hay. Estas bebidas amarguillas sí tienen aquí. Pepe, no te refieres, vale, chaval. No te refieres, vale, chaval. Bueno, pues aquí agarramos lo que ocupamos y vamos a donde se va a grabar todo el mitote. Es un regalo que le queremos hacer a todos los fanáticos con, pues, que están en la misma situación, eso de encerrados y que se enfiesten en su casa. Quédate en casa. Voy a actuar así como los que dicen, me están preguntando mucha gente de qué va a ser el disco. No me está preguntando nadie, ¿verdad? Pero yo lo voy a platicar. Ya doy cuenta que en el disco van a venir como unos 20 covers y vamos a grabar como unas 6-8 rolas, unas completamente inéditas y otras que son de la autoría mía y de Karim, o unas de él, que ya le grabaron en el pasado, pero que no tuvieron la exposición. O sí la tuvieron, pero la queremos volver a grabar. Entonces, ya eso más o menos va a ser el disco. Pero va a estar chilo. Trae una mezclita ahí, chila de temas. Yo hice parte de la selección, ahí junto con Karim y... ¡Mientes! Y va a estar perro, van a ver. ¡Ya verán! Hemos llegado. ¿De dónde vamos a grabar? Aquí me dueles. Miren, chequen nomás el DATS. Aquí, mero. ¿Ya qué dijiste, Corita? ¡Ya qué dijiste, Corita! ¡Ya valió verga! ¡Ah! ¡Y te chamaqueaste a la verga! ¡Es que yo no tomo, pues! ¡Sí, no! ¡Es que yo no tomo! ¡Ahí van todos! ¡De tu bolsa van a decir! ¡Tómala! Mira, aquí lo que vamos a hacer. Primeramente lo vamos a acomodar. ¡Ey! ¡De audio, por favor! Vamos a acomodarnos y ahorita vamos a empezar con la etapa número 1 del fase 3 y vamos a proseguir adelantando, ¿no? Por favor. Con eso. Sí. Gracias. Seguimos avanzando, ¿no? Ándale, pues con permiso, sale. Se están dando una vueltecita a una de las rolas que no conozco, bueno, que normalmente no tocan, y las otras muchas de ellas las vamos a grabar improvisadas. En un disco de este tipo seleccionamos unas 15 rolas y lo demás va cayendo sobre la marcha para que esté completamente improvisado. O sea, se hace con ese propósito de que las cosas sepan improvisadas. Para que ustedes, o sea, se les siente el rollo en vivo y le den más ganas de tomar agua. Yo creo que como yo, pero no pisto. Señores, soy un borracho, pero soy muy buena gente.
así es el proceso y ahí vamos a ir enseñando un poquito más de cómo este rollo. Ahí vamos, según planeamos 17, 20 rolos, vamos a terminar grabando 30. Todo el tiempo sale de ese pelo. El pasado, que fue el de los Tacatacas, no se iba a grabar y fueron 34 el último. Ya sabrán cómo está la bronca. Pero bueno, ahí les seguimos contando. Si no quieres hoy mañana, güey, me avisa cuando pueda. Alma mía de mis amores, hasta duda que me quieras. Hasta duda que me quieras. Hasta duda. Vida mía de mis amores, hasta duda que me quieras. A la verga. Este pedo, saben a ceviche, güey, no mames. El gran, ¿cómo sabe, compa? Negro. El compa Diego a la verga dice que sabe a ceviche, yo no le creía. Mames, ¿cómo sabe a ceviche? Saben a ceviche, güey. Y yo no ando marihuana, güey. ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? ¿Qué burle? Enredados. ¿Qué tan improvisado está que no traemos segunda voz? A ver, cuenta que vamos a tener que poner agua seca que haga segunda voz. Y la va a tener que hacerle igual así como cuando no sabe la rola. La va a tener que hacer bromazo así de... Bla, 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 bla. Ah, oh. Así le vamos a pegar. Ahí le voy a poner el micrófono una segunda. Para que se acomode. Le falta energía al pedo. Aquí, güey, aquí. No, allá arriba. Lo que están haciendo. A lo mejor porque nomás te le está dando una vueltita, ¿verdad? Pero voy a ir a pegar una motivada. Era Cali. No era falta de motivación. Ya andaba yo con mi sermoneadero allá. Esas cosas, por eso tiene que estar uno aquí a veces metiche para estar metiendo presión, güey. Esas cosas no hay. Un doble plato. Tamarindo Record presenta, patrocina. Enséñala ahí. Está combinada, la trajo. Ahí nomás. Un traguito, bebé. A ver. Vale. Mira, lo necesitamos en la grabación. Esto es bastante vital. Es para que estamos preparando la cámara. Todo lo necesario para poder que la gente esté motivada de la grabación. No te agarras limones, semillas. Ahí se les antoja. Están embarazados, pues. Me dispensan. Mira. Pero saben buenas. Cuando uno echa limón de así de alto así, saben más buenas. Ah. Oye, le echaste enredado para que sea ceviche. Dale, enredado. Este corrido se llama El Rey de la Naturaleza. No lo presentó, se puede decir a nosotros. Empezamos a las 3 y media, ya son las 7. Llevamos como 6 canciones, como una por hora casi. Imagínense. ¿Cómo andar hasta pasado mañana? Por venir a ver tu cara, tú me puedes rodear de verdad. Si no puedes tú mañana, voy a avisar cuando pueda. Alma mía de mi sabré, hasta luego. Se escucharon, estamos grabando un disco con ustedes a la cuarentena. Para que vean que estamos aquí encerrados, pero seguimos encantados. ¿Cuánto vamos a grabar? ¿Unas 40 o qué? Esperemos que salgan de por ahí unas 30, pues ya poquito más. De todos, saludos. Tú eres solo una niña coqueta. Bien, Gabriel. Me compadre. Que me tiene vuelta loca mi cabeza. Solo quieres que te hable de amor. Yo solo quiero tenerte de amigo.
como unas 7, 8. Más o menos. Unas 7, 8 horas más o menos. Vamos a terminar compartiendo en 2 días. Eso es lo que pasa en las grabaciones. Faltan como algunas 14. Vamos a hacer un disco como de 26, el último. Bueno, hasta ahorita eso dijimos. Quizás vamos a hacer de 36 o de 46 o de 56, ¿verdad? Pero, pues, ahí estamos echando ganas. Con humito y con todo. Con humito y con whisky. Y sale por ahí puro tamarindo récord, viejo compa tamarindo, un saludazo ahí todo el corrido. Dice. Y una vez. Que todo el tiempo se tocan. Con el grupo, pues se tienen que sacar en el momento. Aparte dentro de los cercanos aquí, pues no es parte de nuestro grupo, es camarada machín. Toca bien perro, anda aquí. Pero pues se tienen que acoplar, pues no están de todo el tiempo. Y es un tirito. Si supieran, hay gente que dice una hora por una canción, a veces hora y media, le dije la chica. Y ni modo, todo es para que ustedes tengan un producto de calidad, pues, y que se lo puedan pistear así como lo estamos pisteando otra vez. Y para compa, compa tamarindo, y luego este corridón dice. Que se escuche macizo la cochita, vaporcito, el perro caliente. Con un cuerno de disco terciado, su super asiento, muy impresionante. La muchacha por el suspiro, muñeco, para de la perra, como siempre. Estamos en la canción número 14, creo. Ya tenemos 9 horas aquí. La chinguita que yo no estoy tocando ni cantando, pero de todas maneras está cansado. Ahorita voy echando una rita de que originalmente es de mariachi y la va a transportar a guitarra con todo. Vamos a ver qué tal queda. Un color a la voz, yo sé que se la va a arreglar, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tal queda con la musiquita. Que no dudo que queda buena. A ver cómo nos sale diferente, improvisando un poquito. Yo vi en aquella silla echándose una helada. Me dijo, venga, hijo, no quiero ver. Esta es la última de hoy. Terminamos grabando unas 15, creo. Ahí me dieron la cuarta ahorita. Esta es la última de hoy. Yo no voy a estar aquí mañana para lo de que él dijo, entonces va a quedar mocha el blog de antes de. Pero esto pasa, las cosas. Esto es imprevisto, siempre pasan. Ahí les dejamos el viejo. Curiosos cuando escucho la piel.